casual per fer-m'ho venir bé, perquè hi ha un gran mag amb una història digna de convertir-se en un guia cinematogràfic. Va començar a Sabadell i ara l'èxit el porta fins a Broadway. I, a més, acaba de comprar un teatre a Branson, a l'estat de Missouri. Sabeu qui és? Vaja. Yo comencé con 16 años, me hice autónomo, imagínate. Y con 16 años ya hacía mis espectáculos, que no venía a verte nadie. Yo he ido a actuar a un teatro y no tener nadie en el público, ¿no? Por eso valoro tanto en estos últimos 10 años, en los que hacemos 500 shows al año y en teatros de miles de personas, y está lleno siempre. He vivido todo el proceso, entonces por eso lo valoro tantísimo. Yo creo que la clave del éxito, no la conozco y creo que cada uno puede encontrarla, pero sí que en nuestro caso creo que se dan dos, ¿no? Por un lado, lo de rodearte de muy buena gente, de muy buen equipo, y por otro, la perseverancia. El proyecto de Broadway es un proyecto a largo, que tiene muchas etapas, y esta primera etapa es apasionante porque nunca más va a ser la primera vez, y además estamos en uno de los teatros más importantes del mundo. Es un privilegio estar ahí. Nada es imposible, es un espectáculo que está vivo, que si lo viste hace 2 años lo puedes ver hoy y vas a ver muchísimos juegos nuevos que no has visto. Y entonces lo que vamos a llevar a Broadway es lo que más o menos tenemos ahora mismo en Barcelona, pero quizás haya algún cambio, algún juego que entra. Va a ser lo mejor que tenemos porque queremos darlo todo. Vamos a tener una base en Europa, en Barcelona, y una base en Estados Unidos, en Branson. Entonces doblaremos equipo, todo material técnico, toda la escenografía, que es muchísima, y tendremos la oportunidad de trabajar en Europa partiendo desde Barcelona y de trabajar en Estados Unidos partiendo desde Branson. Creo en la magia que es estar vivos, por ejemplo, que es un disparate, ¿no? Estar vivos es increíble, y entonces el tiempo que estemos aquí, disfrutemos todo lo posible y estemos lo más contentos que podamos. Me gusta pensar que nada es imposible y luchar por lo que a uno le hace ilusión. Después lo conseguirás o no, ¿no? Pero a lo mejor lo importante de los sueños no es solamente conseguirlos, sino tenerlos.